Música Bienvenidos a Hotel Universidad a la transmisión de Hotel Talks. Eh, muy buenos días a todos mis amigos en México, a mis paisanos en Colombia, a mis amigos en Perú y Ecuador que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Amanda del Pilar Hernández, soy colombiana, resido en México hace eh, 21 años. Eh, me invitaron a esta charla. Espero que les pueda transmitir eh, mis conocimientos y mi experiencia. Eh, todo se remota eh, en Colombia cuando estudiaba publicidad. Soy egresada de la Jorge Tadeo Lozano en eh, la licenciatura de publicidad con un posgrado en relaciones públicas. Eh, mi parte laboral inicia en una revista gremial que ustedes allá en Colombia conocen como Azopartes. En ese momento la asociación llevaba por nombre sonar. una revista gremial especializada en la industria de las autopartes y eh, que se cubría a, a todo el sector eh, nacional. Eh, posteriormente, eh, estuve trabajando en otra revista del mismo giro en, en Colombia eh, llamada Nueva Frontera del doctor Carlos Llera Restrepo. Eh, la revista a su parte se dio en concesión a esta editorial eh, donde adquirí muchos conocimientos, eh, mucha experiencia. Y eh, lo más importante, las relaciones en todos los ámbitos económicos en el país. En ese momento, el director comercial de Editora Frontera se independizó y, eh, al independizarse, se llevó las revistas O Partes y otras revistas especializadas. Eh, yo fui a trabajar con él. Eh, pero eh, esta persona no cumplió la parte laboral que había manifestado. Entonces, eh, pues me retiré, renuncié, eh, y eh, aquí les eh, comunico que mi actitud me ayudó mucho para cre creer en mí misma, eh, el dejarme guiar aprender, eh, ser responsable, ver lo mejor de los demás y ser persistente. Eh, al retirarme de la revista, eh, fui a trabajar a una de las cadenas más importantes de comunicación en Colombia, que es RCN Radio. Eh, estuve también igual en la parte comercial, en la venta de pauta publicitaria. Eh, duré más o menos año y medio donde adquirí más conocimientos, más experiencia, hice más relaciones. E, eh, en ese momento, una eh, que fue compañera mía en la revista de Diazopartes eh, me llamó un día y me invitó a, a que tomáramos eh, la revista, que la manejáramos. Eh, me emocioné mucho, me emocioné mucho porque quería demostrar que tenía habilidades, muchas habilidades en la parte comercial y en la parte editorial que lo podía expresar, eh, mi esencia en ellas. Eh, pasó por mi mente en ese momento, en esa llamada, eh, muchos sueños, muchísimos sueños. De cómo podía comenzar a hacerle un cambio a la revista. Eh, el primer paso para, o sea, soñé mucho, pero antes no, no tenía seguro que me fueran a dar la concesión de la revista o no fueran a dar la concesión de la revista. Eh, de ahí eh, tomé una cita con el presidente en ese momento de la, del gremio y le transmití las inquietudes. Eh, para que me permitieran obtener la concesión de la revista, eh, logré convencerlo eh, y posteriormente nos otorgaron a mi socia y a mí eh, el manejo de la revista. Como ustedes pueden ver, eh, eh, cambió el logo, cambiaron las portadas y cambió el contenido. Eso. Eh, pero tuve un fracaso. Eh, duramos año y medio con esta socia, pero eh, tuve muchos errores, cometí muchos errores porque no teníamos la misma visión, no teníamos las mismas metas ni los mismos objetivos, íbamos por direcciones eh, diferentes. Mi falta de madurez, estaba muy joven eh, y eh, algo importante, que no eh, legalizamos oficialmente la sociedad, sino todo fue por palabra. Entonces eh, decidimos eh, ya no seguir con la sociedad y eh, me dio muy duro porque tuvimos que entregar la concesión nuevamente a, a la asociación, la revista. Eh, algo muy importante, cuando uno termina esos ciclos debe dejar las puertas abiertas. Y así lo hice hasta el último día, entregué la revista, eh, todo saldado con proveedores eh, y con la pauta correspondiente en cumplimiento para los clientes. De ahí... Eh, eh, posteriormente eh, me puse a evaluar porque a nosotros nos educan en ese momento, desde pequeños en la casa, nos educan para que estudiemos, nos realicemos como personas, como profesionales, para encontrar una empresa, una empresa, una buena empresa donde nos podamos desarrollar, donde nos paguen bien. En el colegio y en la universidad, igualmente nos transmiten esos conocimientos y nos meten en la cabeza esas inquietudes de trabajar, ser responsables eh, y para ser empleados. Por lo tanto, no tenemos una visión clara de lo que realmente queremos y para dónde queremos ir. En ese momento yo hice un alto, muy joven todavía, hice un alto y me puse a reflexionar. ¿Qué quiero para mí? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde me quiero dirigir? Entonces tomé la decisión de eh, seguirme preparando, hacer una especialización. Con la revista tuve la fortuna de cruzar fronteras e eh, internacionalizar la revista Aso Partes y participar en eventos. Eh, en expos especializadas en México, en Venezuela, en Brasil, en Las Vegas. Eh, hice muy buenas relaciones aquí en México con muchos colegas, muchos empresarios, eh, fabricantes de autopartes. En, en, viendo este alto que hice para, para decidir qué iba a hacer con mi vida y qué quería hacer, dije, me quiero especializar quiero capacitarme y yo ya había escuchado de cómo era la educación superior eh, en México tenía muy buenas referencias y decidí así decidí de la noche a la mañana que viajaría a México y que vendría a hacer una especialización en mercadotecnia para complementar eh, lo que para desarrollar mi complementar lo que yo hago eh, Ahí el, eh, mi, mi decisión, perdón, es eh, llegar a, a Tierra Azteca. Muy feliz eh, eh, con el recibimiento que tuve, pero eh, eh, ya, ya traía yo una, objetivos más claros de todo lo que me había pasado en Colombia. Entonces yo ya tenía eh, decidido qué iba a hacer, eh, conocer mejor el mercado y seguir emprendiendo, tener mi propia revista. Eh, cuando llegué a México a estudiar, eh, también al mismo tiempo, eh, porque soy una persona inquieta, eh, busqué trabajo en una de las revistas especializadas en México, me dieron la oportunidad. Y la verdad, el mercado y la industria automotriz en México es enorme, es muy extensa la actividad, eh, el acubrimiento de eventos, lanzamientos de nuevos autos, eh, eh, empresas que llegan, que invierten en México en la, en, las, en la parte de las autopartes. Entonces, vi un potencial enorme en donde realmente me podría desarrollar. Eh, profesionalmente y a una escala mayor. Eh, decidí hacer mi propia revista ya con la experiencia que traía de Colombia y descubriendo este potencial tan grande en México, haciendo una investigación de mercado, cómo estaban las revistas especializadas, si tenían o no tenían falencias y yo qué podía aportar como medio a la industria que me hiciera diferente a lo que ya había. En ese entonces, eh, nuestros países, eh, especialmente aquí en México, y más en la industria, es un país de, eh, machista, por llamarlo así, eh, sin ofender a los hombres, pero es una industria de un 99%, los puestos los ocupan los hombres y igualmente en la parte editorial en las revistas especializadas de ese momento solo había una mujer eh, que tenía un medio de comunicación una revista especializada. no fue fácil porque choque tuve en los primeros años fue un choque cultural hablamos el mismo idioma pero no es lo mismo en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Eh, tuve que adaptarme, tuve que aprender a respetar, eh, tuve que ser humilde, eh, pero aprendí. Ahí eh, aprendí, volví a asociarme para lograr eh, poder sacar adelante mi sueño, porque yo no tenía los recursos económicos para sacar mi propia revista. Conocí a un empresario, un importador fuerte de autopartes, que me vio di, me las ganas, todo el entusiasmo, le conté sobre mi proyecto y me dijo, yo le entro y te apoyo. Eh, el apoyo fue momentáneo, ustedes saben que para que un negocio tenga, eh, eh, pase la curva y que sepa y saben que pueden lograr el éxito tienen que pasar tres años estadísticamente está comprobado y él a los tres a los tres cuatro meses me dijo ya te di el, la patadita de inicio por llamarlo así ya tú tienes que defenderte eh, afortunadamente con mi actitud positiva vuelvo y le recalco que la actitud es muy importante para que podamos desarrollar lo que queremos y llevar a realizar eh, los sueños que nos pongamos y las metas. Eh, me dejó sola, eh, pero logré en cuatro años posicionar la revista a nivel de toda la cadena de distribución, desde los talleres mecánicos hasta las plantas armadoras. Me hice conocer tener un nombre en la industria y un respeto en la industria como mujer, como empresaria, como emprendedora. Eh, este socio me dejó sola, eh, logré sacar adelante el negocio, pero eh, eh, tuve un percance, una mala experiencia que, de inseguridad robaron las instalaciones donde tenía la revista, donde editábamos la revista, y eso me provocó el no poder salir a tiempo y cumplir los compromisos que ya tenía establecido con los clientes. Y eh, fui retrocediendo, retrocediendo porque el socio no, no me quiso ayudar, me dejó sola. Igual él tenía sus objetivos, tenía otras metas y tuve que de, declinar, eh, me dolió mucho porque esta era mi esencia, este producto, esta revista, la posicioné, le trabajé un 300%. Aquí cuando uno emprende, ve, eh, tiene que hacer sacrificios para que se vean los frutos. En cuatro años, repito, tuve mis frutos, pero tuve este mal impasse de inseguridad y de robo que me llevó a después de los cuatro años tuve un proceso de año y medio eh, donde tuve que después de que contraté 15 personas entre fotógrafos periodistas eh, personal de ventas tuve que salir poco a poco en año y medio eh, y desistí de seguir con la revista porque uno no puede vivir de un hobby, de un gusto. Eh, tenemos que comer y en ese momento pasé hambre. Sí, pasé hambre. Fueron momentos dolorosos. Pero vuelvo y repito, la actitud me sacó nuevamente adelante. Estuve deprimida cinco minutos y dije, no, acá tengo que hacer algo. Eh, eh, ahí es cuando uno conoce qué capacidades, qué actitudes, qué, qué fortalezas tengo y no dejarme derrotar. Eh, por las relaciones eh, tan increíbles que hice en la industria automotriz con la revista, me comenzaron a recomendar eh, empresas con empresas extranjeras para que lo representara comercialmente en México. Y así eh, inicié. Perdón. Así inicié mi eh, oficina de representación eh, comercial eh, aquí en México y eh, fue mi tercera vez de volver a emprender, de volverme a ser independiente y de volver a comenzar de cero. Eh, la empresa que hasta hoy eh, seguimos y tenemos, gracias a Dios, éxito. Se llama WIP de México, es World International Business, el mundo de los negocios, y eh, es una oficina de comercialización, representación e importación de autopartes eh, de empresas extranjeras aquí en México. La primera empresa que representé fue Dini Textil, una empresa brasileña dedicada a la fabricación de telas para los asientos de autobuses. Esas telas que ustedes ven en, en líneas de transporte de pasaje de turismo, eh, llevan aquí en México, por para darles referencia, ETE, de Omnibus, ADO, son, eh, esas telas son las que yo comercializo. Ahí eh, después llegó otra empresa colombiana también eh, con telas, pero otro tipo de telas para la industria automotriz que se complementaban. Eh, y así sucesivamente fue llegando empresas por recomendaciones, eh, por la buena imagen, el buen trabajo, el buen desempeño eh, y el conocimiento del mercado en México. Eh, eh, aquí nosotros, eh, digo nosotros porque... Volví a asociarme cuando creé WIT de México, pero ya con mis hermanos, me traje a mis dos hermanos varones. Eh, ellos llevan menos tiempo, uno 17 y el otro 15 años. Eh, y cuando decidí hacer WIT de México, eh, los invité, pero aquí sí con el conocimiento de que los conocían muy bien, su carácter, su forma de ser, eh, sus responsabilidades. Aquí no habían máscaras de un socio diferente, eh, es muy transparente, conozco perfectamente a mis hermanos. Eh, sabemos que las sociedades familiares no muchas veces tienen éxito por lo mismo, pero gracias a Dios eh, hicimos una sinergia entre los tres. Eh, sumando las cualidades de cada uno y lo más importante, los valores que nos inculcaron mi padre, mi madre desde pequeños, la responsabilidad de hacer bien las cosas, eh, y así lo plasmamos en nuestra empresa dejar una buena imagen con nuestros clientes, con la gente que confía en nosotros, con los empresarios que han confiado en nosotros, en nuestra capacidad y en nuestra experiencia. Eh, eh, otra empresa que, que representamos es, es Bioplas, es una empresa colombiana fabricante de las sillas plásticas que ustedes ven en el transporte urbano. Espulates, otra empresa colombiana que fabrica espumas para la industria automotriz. Es importante resaltar que eh, nuestra, las empresas que re hemos representado y que representamos eh, son empresas de alta calidad. Por eso nos destacamos, WIP de México, nos hemos destacado en el mercado mexicano por representar empresas de altos estándares de calidad. Eh, otra empresa es Andina Trim, eh, cinturones de seguridad para autos. Aquí las vendemos para las sillas, igual el transporte de pasaje de, de turismo que tienen que llevar, es reglamentario. Eh, otra empresa es K Automotive, empresa fabricante de partes de suspensión, también de equipo original, y acá lo vendemos para el mercado de reposición. Y otra empresa textil eh, que es local, eh, hicimos una sociedad comercial con ellos, eh, es una empresa grande y eh, también hace eh, telas para el transporte urbano. Eh, eh, ahorita actualmente estamos con ellos muy fuertes, eh, cubriendo todo el transporte de pasaje de turismo en toda la República Mexicana y estamos también abriendo mercados de, de, en Sudamérica con esta empresa. Eh, esta ha sido mi, mi experiencia eh, en la parte eh, laboral. Eh, he pasado, como ustedes se dieron cuenta, eh, he pasado por altas y bajas. Eh, pero no me he dejado vencer. Eh, una, una de las, como dice, decía mi, mi charla, el inicio, cómo alcanzar el éxito. El, el, el éxito se alcanza con el caminar día a día, el vencer obstáculos, el tener propósitos, el fijarse metas, el... No solo fijarse metas, sino el actuar y hacerlo. Y no hacerlo mañana, sino hacerlo ya. Eh, no pensar en el pasado, sino tomar más bien de lo que me dejó el pasado para eh, replicarlo aquí, el aquí y el ahora. Eh, aquí me están diciendo, tengo preguntas en el WhatsApp. Eh, las quiero compartir con ustedes eh, qué factores debo tomar en cuenta para abrir mi negocio eh, el conocimiento que tengan el, la experiencia y el enfoque que ustedes quieran dar pero primero viendo eh, las cualidades que ustedes tienen y el conocimiento del mercado que ustedes quieren al que quieren ustedes llegar Creo que ese es el, el, lo más importante. Dice, ¿cuánto tiempo tarda una empresa en posicionarse? Como les decía anteriormente, las estadísticas dicen que cuando abre, que una, una empresa para tener un, un punto de equilibrio más o menos tiene que pasar tres años. Eh, ahí, eh, si la empresa logra pasar tres años, eh, ya la hicieron ya se hizo eh, y puede desarrollar a, mediante estrategias eh, lograr a, a alcanzar un nivel alto dice en cuanto en cuanto al mercado que debo conocer antes de lanzar mi producto efectivamente tienen que conocer pero antes de eso yo les recomiendo que eh, lean mucho, investiguen, salgan a la calle, participen asistiendo a exposiciones, congresos, ahora hay muchos eventos, eh, las tecnologías eh, del Internet eh, nos traen ahora muchísima información para conocer el mercado al que queremos dirigirnos. Eh, algo que a mí me funcionaba por ser inquieta, era ir a ver qué está pasando en, en determinado sector, eh, buscaba qué exposiciones habían aquí en México, en la Ciudad de México o en otra ciudad, y viajaba. Y ahí uno encuentra infinidad, infinidad de, de tips, infinidad de contactos para que uno pueda lograr eh, eh, posicionar lo que yo quiero lograr con mi producto en el mercado. Eh, nos recomienda trabajar con familiares o qué debemos tomar en cuenta para que funcione. En mi caso funcionó eh, el trabajar con mis dos hermanos varones. Eh, como les digo, uno es mercadólogo, el otro publicista enfocado en el marketing y yo, publicista, relacionista pública, hicimos una buena sinergia. Ahí no les puedo decir porque no todos somos iguales, no a todos nos educan iguales y todos somos diferentes. Entonces sí tenemos que hacer un, una evaluación de qué me puede aportar mi hermano, mi tía, mi primo, eh, qué cualidades tiene. Si podemos tener o no tener conflicto por nuestra forma de ser, eh, sí tenemos que ver muy bien eso, muy, muy, muy bien, eh, para escoger eh, a un familiar. Eh, dicen cuánto tiempo tarda una empresa en posicionarse. Es relativo, es muy relativo, pero vuelvo y le repito, pasado tres años las estadísticas nos indican que si eh, una empresa logra pasar los tres años, eh, puede lograr eh, posicionarse y eh, alcanzar un éxito en, en la industria a la que van dirigidas. Eh, no sé si tengan otra pregunta eh, allá en Colombia, mis paisanos, emprendedores. Ah, que no se atreven a hacerlo, eh, eh, yo les digo: luchen por sus sueños, eh, pónganse en objetivos. O, algo importante es la disciplina. Uno muchas veces piensa que por tener mi propia empresa puedo disponer del tiempo al 100% como yo quiera si quiero llegar a las 10 de la mañana o me retiro antes. No. Cuando uno hace un emprendimiento es cuando más eh, se dedica, se debe dedicar más tiempo al negocio. Eh, yo creo que más de un 100%, yo siempre en los emprendimientos que di fracasé, no importó, siempre di más del 100%, sacrifiqué muchas eh, actividades, familia, pero mi objetivo era claro y quería el éxito. Y eh, esa disciplina, esa constancia y esa perseverancia me ha llevado a ser quien soy, a tener el nombre en esta industria en México y a nivel latinoamericano, eh, tener mi buen nombre, la empresa estar a un nivel alto y eh, seguir prestando ayuda y eh, servicio a muchas empresas que quieren abrir mercado aquí en México y viceversa. Eh, empresas mexicanas que quieren abrir eh, negocio en Colombia, también eh, hemos prestado servicio de mercadotecnia, servicio de agendas comerciales y de estudio de mercadeo. No sé si... Si tengan en el, otra pregunta, si por alguna razón mi negocio fracasa, ¿qué debo hacer? Analizar qué hicimos mal. Tenemos que ser humildes, porque no todos lo sabemos. Todos los días aprendemos, debemos estar abiertos a la crítica crítica constructiva, obviamente, pero no todos lo sabemos. Por eso les recomiendo mucho el prepararse, el estar aprendiendo, el especializarse, el estudiar, el participar en eventos, congresos del rublo que ustedes hayan escogido. Eh, eso los va a llevar muy alto y no desenfocarse de lo que ustedes quieren. ¿Qué implica ser emprendedor? ¿Qué implica ser emprendedor? Eh, alcanzar los sueños, las metas y el éxito que nos propongamos. Pero, como les digo, esto implica muchos sacrificios. Entonces, el que quiere ser emprendedor va a pasar por algunos fracasos, algunas desilusiones. Eh, pero yo los invito a que saquen ese monstruo y esas habilidades y cualidades que tienen dentro, porque muchas veces el miedo nos impide eh, lograr esas metas y esos objetivos. Eh, no, no, no permitan que alguien les diga que no se puede. Quiten de su mente, de su boca. El, la palabra no se puede, todo se puede, no es fácil. El emprender no es fácil, no es un camino fácil, pero que lo puedes lograr hacer si sí lo puedes lograr. ¿Qué se hace cuando hay capital? Eh, cuando hay capital tienes que tener un buen, hacerte de un buen equipo de trabajo. Eh, con gente responsable y seria, eh, que tú puedas eh, guiar y enseñar eh, lo que tú quieres y hacia dónde quieres eh, llevar tu empresa. Entonces tienes que hacerte de buenas eh, personas, buenos eh, licenciados, buenos profesionales en el ramo. Eh, de lo que quieres emprender eh, para que tu empresa tu empresa disculpen crezca cómo empezar a trabajar para lograr mis objetivos actuando eh, teniendo una buena actitud vuelvo y repito la actitud es importante una actitud positiva hacia la vida eh, conociendo, conociéndome a mí misma de las cualidades que puedo llegar a realizar y nuevamente repito, quitándome los miedos y los temores y saltando los obstáculos. Yo caí varias veces y me volví a levantar por mi actitud eh, y no repetir algo importante: los errores. Eh, que tuvimos en el pasado, sino más bien sacar lo bueno que tuvimos en, en ese momento y aplicarlos en el futuro, en el aquí y en el ahora. No sé si tengan eh, otra pregunta. Eh, les agradezco mucho eh, nuevamente eh, por la invitación de la Universidad UTEL. Eh, a esta transmisión Talks, me parece increíble e interesante que se pueda, que uno pueda transmitir esta experiencia de éxito para evitarles a muchos de ustedes que quieren emprender y quieren llegar a tener éxito en sus empresas, eh, evitarles un poco eh, algunos sufrimientos que tuve y espero que les haya aportado algo bueno y motivarlos para que logren sus objetivos, logren emprender y lo que hagan, háganlo con mucha emoción, con mucho éxito. Y les agradezco a todos. Un saludo a mi padre en Colombia, a mi hermana, a toda mi familia, a todos mis paisanos y aquí a mi gente bella en México, en Perú. Muchísimas gracias. Muy buen día. Y adelante, mucho ánimo.